Pues fundamentalmente en eso consiste, y no solamente la ausencia de la palabra de Dios, sino el acercarnos al mismo Dios, porque nuestro Dios es fuente de vida, y si Él es fuente de vida, siempre da bienes, está con las manos extendidas para que tengamos vida. Y cuando uno no está con el Señor, está cortado, no está unido a la fuente de la vida, entonces da muerte. Y cuando no tiene uno a Dios, tiene otros diositos. Y esos diositos son limitados y temporales. Y cuando no tenemos esos diositos, entonces no tiene sentido la vida. Entonces, de ahí que nos sentimos marginados o excluidos o desechados por lo que creen que tienen la fuente de la vida. Y no obstante, el que está con la fuente de la vida, que es el Señor, nunca se sienta ni de lo que están excluyendo ni excluidos, sino que somos miembros de una gran familia que es la que Dios quiere que vivamos, ¿eh? El reino de Dios, reino de verdad, reino de vida, reino de solidaridad. Por tanto, hace falta tenemos esa vivencia con el Señor y que esa vivencia la tramitamos también a los demás de una u otra forma.